Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. En este video, como bien dice el título, es un maquillaje en tonos ahumados, pero un poco ya tirando con dorados. Bueno, para aquellas chicas que deseen ver cómo es que hice este maquillaje, quédense a ver mi video. Bueno chicas, vamos a empezar con el maquillaje aplicando una base. A ver, disculpen si voy a estar un poquito agachando, ay, disculpen. Agachando un poco la cabeza, lo que pasa es que las cosas las voy a tener delante y tengo que ver de dónde es que saco. Vamos a empezar a trabajar con dos bases. La primera es la Dewy Soho, algo así, una foundation base de la línea Avon, que es una base en crema. Es esta presentación, que es la número 2 Creamy Natural. Es esta de acá. Es que espero que la cámara esté enfocando bien. Y en segundo lugar voy a utilizar la de Stila, la que tiene factor solar 30 y permite una matificación de la piel. Esta es en el color, ay, la verdad es que el color no lo tengo, pero yo me acuerdo que era un medium por ahí, ¿no? Lo que voy a hacer es entre estas dos aplicar esta en las zonas, digamos, un poco más claras del rostro. La parte de acá, la parte de este triángulo de la ojera. Y esta aplicarla en las zonas un poco más oscuras. Así que vamos a aplicarla. Luego con la otra lo voy a aplicar en las zonas un poquito más oscuras. Voy a aplicarme un poco en la mano. Luego de esto, vamos a dejar un poco como que seque nuestra base y vamos a empezar con las cejas. Y lo que voy a utilizar, como siempre, es mi kit de cejas, este de acá, que es de la marca Essica, perdón, de la marca Essence. Y por último voy a terminar limpiando, o no es que limpiando, sino que dándole un poquito de naturalidad a la ceja con esta máscara, que en realidad está un poco seca, pero yo la utilizo bastante para que, digamos, pueda darle como peinarlas y darle una forma un poquito más natural, ¿no? Bien chicas, ya una vez dado la forma, digámoslo así, con la ayuda de la brochica que viene en nuestro kit, o bueno, con la brochica que ustedes más prefieran, con el kit de cejas que más prefieran, digámoslo así, vamos a pasarle esta es incluso un poco más de resaltar un poco más la ceja. Y como que vamos peinando, ¿no? Pueden hacerlo con cualquier cepillo. Y esto lo va como llenando, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es los ojos. En este caso vamos a colocar el de prebase, este tono de acá, que es un tono como rosado, este de acá. Pero esto solo lo vamos a colocar en la parte del párpado móvil. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a hacer de que la sombra que vamos a colocar de base se intensifique un poco más. Por lo tanto, vamos a coger un poquito, un poquito de esta como cremita, y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil, solo en el párpado móvil, nada más, acá. Bien, así nos quedaría. Como ven, solamente lo estoy colocando así como una prebase, solamente en la parte de acá, para, digamos, quitar un poco el tema de la ojera. No el tema de la ojera, sino la ojera amarronada, que es, bueno, en mi caso es lo que me pasa. Pero esta sombra, que es Shadow Powder Color Effect de la marca Jordana, no sé si ahí lo puedan observar, el tono es Heart of Gold y es la número 16, ¿ves? Y lo voy a aplicar también en todo el párpado móvil. De a toquecitos, ¿no?
Para el tema, digamos, de la profundidad de la mirada, vamos a utilizar de la paleta de Sleek Eye Divine la Au Naturel, esta de acá, ¿ah? Que es un tono tipo topo o algo parecido, amaronado. Brocha, esta brocha que es tipo así larguita, pero como ven es bien llenita, así. Lo que vamos a hacer es coger un poco de color. Vamos a coger un poco de color y justo en la parte de acá, digamos en la hendidura, ahí vamos a aplicar trayendo un poquitito más para el centro. De esta forma, ¿ven? Y como queda un efecto mucho mejor. Emparejamos. Y luego, para la parte, digamos, de acá de adelante, voy a utilizar un tono más clarito. Va a ser este tono de acá. De la misma paleta, voy a utilizar este tono de acá. Ah, no. Este tono de acá, que es un tono como durazno, algo parecido, ¿no? Y vamos a colocarlo en la parte de acá. Tirando un poquito para el lagrimal, para tocar esta de acá. Lo que vamos a hacer es todo esto de acá, digamos, difuminarlo, la parte de acá, así, ya difuminamos muy bien para que, digamos, el color Y en la parte de acá lo que vamos a aplicar es un iluminador, un highlight. Y esta vez voy a aplicar este de acá, que es de la paleta de Blush and Highlights de la marca Vivo Cosmetics. Esta de acá, que es la Show Me Yours and I Will. Solo un poquito, eso sí, ¿eh? Porque este de acá tiende a ser muy pigmentado y tampoco queremos que exageremos demasiado con esto. Y bueno, nos queda así. Así sería el resultado. Bueno, ahora para la parte, digamos, de abajo, del inicio de las cejas, de las pestañas, perdón, voy a utilizar esta brochita Professional Eyeshadow de la marca ELF y voy a coger un poquito de un tono oscuro, de un tono negro como es este de acá, un tono negrito. De hecho, este de acá es bastante oscurín. Bueno, como les indiqué, con esta brochita lo que voy a hacer es simplemente colocarlo en la parte del inicio, así. Y también vamos a hacer lo mismo, pero en el inicio de las pestañas, acá. Y vamos jalándolo para arriba, así. ¿Ven? Espero que lo puedan quedar con la máscara de pestañas y sin máscara. Y bueno, voy a tratar de emparejar la otra y aplicarlo en las donde rizarnos las pestañas superiores e inferiores. Y este es el resultado. Queda así.
Luego de esto, lo que vamos a hacer es vamos a contornear un poquito nomás el rostro. Voy a utilizar esta. En sí es una base, es de la línea Extra Lasting. Es esta base, pero que es en el tono Nugment. Y es un tono marrón oscuro. Vean. Es así. Y yo con esto voy a contornear todas mis facciones. Lo que es, digamos, la parte de acá del cachete. Así. Y con una brochita, no esperemos que se seque, vamos a difuminarlo. Procedemos a difuminar muy muy bien. Si es muy muy pesado, nos podemos ayudar de uno un poquito más pequeñito y lo difuminamos hasta la parte de la ceja. Así. Así. Y nos queda así el contorno. Y finalmente culminamos con la parte de la frente. Y finalmente lo que hacemos es por acá también lo difumino, corregir un poco las ojeras, solo un poquito con este corrector en roll-on de la marca Vivo Cosmetics. Es en el tono shade 2 mediano y les diré que me queda algo claro, pero me sirve bastante. Solo lo coloco acá, para acá y para acá. Vamos a colocar en forma triangular. Así. Y nos queda así. Nos queda así, ya corregido un poquito. Y lo que vamos a hacer por último es aplicar un poco de polvo matificante. Voy a utilizar este de acá, que es el Light Honey, que es el que actualmente utilizo a diario, que es un polvito y me ayuda bastante, bastante a sellar los brillos. Colección de Justin Bieber, es un shimmer powder en el tono 01 Swag. Voy a colocar un poco en la parte de acá para dar un poco de iluminación. Y bueno, el centro de este maquillaje, además del tema del ahumado, es este labial, que es un labial muy muy intenso, por no decirlo así. Y es de la marca Vivo Cosmetics, que es el Lacquer Shine Lip Gloss, este de acá. Y es en el tono Essence. Bien chicas, eso sería todo con este maquillaje, espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia de algún tipo de look para yo poder, digamos, recrear o de repente practicar con ustedes, déjenmelo en la cajita de información. Redes sociales igual, se las dejo en la cajita de información, Facebook, Twitter e Instagram, para estar más en contacto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un besote.